¿Se acuerdan de Calica? Esa empresa que deforestó más de 2.400 hectáreas en Tulum, la que extrae grava para utilizarla en la construcción en los Estados Unidos. Esa empresa que ha sido demandada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para proteger las zonas ecológicas de esa extensión territorial. Tan es así que Calica es representada por el bufete de abogados de Santiago Krill. ¿Lo sabías? Pues hoy ha recibido un ultimátum. El presidente Andrés Manuel López Obrador emplazó a la empresa Calica, mejor conocida como Vulcan Materials, para dar respuesta a su ofrecimiento de comprarles la propiedad. Así como lo oyes, después de todo un lío que hay entre Calica y el gobierno federal para que dejen de extraer grava, para que dejen de deforestar el área de Tulum, hoy el presidente recalcó que ya les envió la carta, que ya les envió el ofrecimiento, incluso hace 2 meses les envió el avalúo de los terrenos que rondan en los 6 mil millones de pesos. Se van a rayar, dijo López Obrador. Sin embargo, dijo también que esas empresas son de las que están acostumbradas a esperarse, dar largas y tener la confianza de que cuando cambie el gobierno, que pasan los tiempos, van a seguir saliéndose con la suya. ¿De qué los van a acusar? ¿Van a ir a llorar a los Estados Unidos, al Tratado de Libre Comercio y decir que son arbitrarios en México, que tenemos un gobierno que no deja que sigan extrayendo grava y deforestando, de no respetar el Tratado de Libre Comercio? ¿De qué van ahora a acusar a López Obrador cuando está buscando la protección de la riqueza y el subsuelo que le corresponde a los mexicanos? Recordemos que el gobierno ha apostado por políticas ambientales que han permitido la declaración de 23 zonas de áreas naturales protegidas. Quiere decir, un total de 4 millones de hectáreas en México están protegidas ya por nuestro gobierno, y que fue el señor Carlos Salinas de Gortari quien autorizó que Calica triturara toda esa zona de Tulum para convertir en material para hacer carreteras en los Estados Unidos. Y después Ernesto Zedillo, con el aval del entonces responsable de política ambiental, Julia Carar Villas, se dio a la tarea de darles un permiso extensivo para que hicieran de México lo que les diera la gana. Lo que no saben en Calica y en Vulcan Materials es que hoy lo de los mexicanos es para los mexicanos. El avalúo ahí está. El ofrecimiento ahí está. Tienen que responder porque ya no van a acabar con nuestro país y mucho menos con el material que nos corresponde a nosotros. Calica no nada más tiene esa área en Tulum, también tiene designado un puerto de donde sale el material y se va directo a los Estados Unidos. ¿Quién les dio esos privilegios? Pregúntenselo a Santiago Krill, que los representa legalmente, y aparte Vicente Fox tiene acciones por ahí escondidas.